Bueno, pues aquí continuamos con otro video. Que aquí que está diciendo de traje de baño, que no es qué. No, que Don Juan lo puede explicar por qué dice chumpa en Brasil. Ay, cuántas veces las ha visto. Bueno, Noemí, ¿qué pasó con la sopa? Ya estuvo, ya casi. Chumpa en Brasil, dice. ¿A quién le dijeron chumpa en Brasil? Un chico 21 vale esta caja. ¿Eh? No sé, casi. No. $2. Como 30 y algo. Dos con un centavo. Como 30, como 30. Ahí está el precio, 2 centavos. ¿Y qué? No. Eri, ya está la mora, ya está. Valen $1. Eri, ya tenemos la mora, mira. Ay, qué rico, no podemos comer ya. ¿Tienes tortilla? Qué rico. Vaya, aquí estamos haciendo los ejotes sudados. ¿No? Los ejotillos. Y Olga está preparando los ejotes con huevo. Los ejotes con huevo. Así es. Alborota la tripa. Yo. Voy a preguntarme. Ya a las 11. Mejor esperen, porque ahorita acaban de ir de charla. Ah, sí, no. ¿Dónde está la Laura? Laura, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por su vida? Sí. Uy, calma. Ay, por Esteban. ¿O no es él? Bien, bien. No, pues como uno tiene que preguntar, pues no vaya a ser. Sí, no sabe, él es el único, pues sí, él es más bonito y todo. Chula de bicho. Bonito, Esteban. Yo no sí. Ah, sí, ahí vi que chulo. Este no lo van a picar. Qué bonito. No sé, no es. Vea la vista. Vea que sí es bonito, sí. Teo. A usted está. A usted le gusta el bicho. Yo ¿cómo sé. Lo van a picar? ¿Cómo aquel o cómo es? Qué galán este Enrique te toma, se come cereal, va. Ah, la Olga. Preguntale a Enrique. Yo le digo a Alan Enrique que come cereal, le digo yo. Y la Olga. Es la que come, va. Sí. La Olga es la que come cereal y ni así no engorda ese bicho. No le doy eso todavía. Todavía no le puede dar. A él tan le doy chiquita. Leche. No es recomendable darle a un todavía niño. Está muy pequeño. Todavía está pequeño. No, porque los niños porque le dan no. Leche cruda. Mientras no tengan muelitas para mascar, no, ellos estaban todos enragados, nomás así en tema. Y sí, porque este volado por sí, porque el niño no tiene muelitas. Que se este dejen para, la este leche, para siempre la... queda pellejurita. Sí. No, este es para la niña grande. Ay, es que está chula la Olga, ah, porque sí. Come cereal. Bien hidratada. Está dando la cara amarilla. Y ella con una platada de esta se toma una pichingadita de agua. ¿Cómo está? Porque ella está bien hidratada. Una pichingada de agua se toma con quebo. Para bajarse el bocado, o sea, pues sí. Para bajarse mírame. El... Oye, pues, todas las cosas hablan. No, ya está no, usted no se cansa de comer mangos. Aquel día comimos allá donde José. Sí, bueno, pues. Es que mire, bueno, está la cosecha. Digo, comimos, pero a mí la Olga no me dejó ni una. No, es que no, no. Mire, Eri, yo le voy a decir algo. Hoy que está la cosecha de mango, yo todos los días como mango. Es que hay que disfrutarlo. Pues. Todos los días. Todos los días. No, es que por cuando determinan uno los deseos y los compra carísimo. El mango, ajá, es cierto. Hablando así formalmente, el mango tiene vitamina. Dos por dos coras. Y el tiempo que se escasa, se son unos mangos que a cora cada mango. Y unos mangos mechudos. A ver, todos raros son, pero uno necesito comprarlo. Pero hoy que está la cosecha, pues decirle. Hay que disfrutarlo. Bueno, hay que disfrutarlo porque la verdad. Están día gratis. No es día gratis ya y en abundancia. ¿Te gusta tomar de estas pastillas, Paul? Sí. Estas son las famosas Alcadé. Es la que mantiene la Olga. La tiene por casos de emergencia. La Olga la mantiene como ella padece bastante la de eso. Bastante. No, es que el problema es que cuando toma leche la Olga. Alca, que... Y ahora Laura que ahí va haciendo un video que lo pagaron. Este chino de ejote con huevo. ¿Ejote con huevo? Sí, Laurita. Laurita, ahí va a ser tan mala que no me va a dar ejote con huevo. Como que no. Y a mí también me estaba prometiendo. Sí, solo para usted y la Olga. Poquito hecha que no le va a cambiar. Y yo, ajá. Oíste, bajose. No. Solo para yo. No, ay, que sea. Vaya, gracias. No, esta broma no va a nada, Don Will. Y eso es para los ejotes. No, mira que, no, mira que quién está en esta caja, la Olga iba a preparar el regalo de hoy para el que va, el que iba, le iba a dar al novio para el 14. ¿Quién está en esta caja? Iba.
hacer el regalo. Va a haber buen regalo, fíjate. Fíjate, la caja. Una computadora cabe ahí, cabalito. Cabe cualquier cosita, un par de zapatos. No, un par de zapatos no cabe. Una camisa bien dobladita. Ajá, eso es un pantalón. Aquí le puedo meter una camisa, un pantalón. Una caja de chocolate. Sí. Unos buenos bolos. O le meto solo una caja de comida, ya. Ay, de verdad. Ah, sí, la sí. Cajita llena de cereal. Pues sí. Con leche ahí. ¿Qué ahí se le... Una libra de azúcar. Una libra de leche, una libra de azúcar. Y ahí va completo. Ahí va completo. Sí. Ahí va todo. Sí. Yes. Yes. Bueno, pues seguimos, como bien sabes. En los preparatorios. Seguimos en el almuerzo. En los preparatorios para esperar a los muchachos de la almuerzo. Oye, sí, los muchachos me imagino que van a venir cansados. Una sopita de res. Oh, imagino que al rato vamos a hacer canuegado, fíjate. Me imagino que los muchachos van a venir bien cansados, ¿no? Van a venir bien cansados los muchachos. La verdad que sí. Ah, van a venir con hambre. Los nuegados se hacen de yuca y se les hace dulce de panela. Se hacen. Ah, si gusta, pues otro día que vamos aquí en mi casa, podemos hacerlo. Lo planeamos, sí. Compramos la yuca. De veras, eso hagamos. Vamos a conseguir la yuca otra vez que la grabemos acá en la casa. Okay, vamos a hacer, vamos a deshacer el dulce. Sí. Ajá. El dulce. Está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Para mí el dulce se echa a hervir en fuego. En un poquito de agua. Se derrite. Una boina. Qué bonito. Era de Carlito, me imagino. De Manri. De Manri. De Enrique. Enriquito, chulo, le dice la Noe, el cariño. ¿A quién, pues? ¿Al niño? ¿Al niño? ¿O al grandote? No, al grandote. Ay, no. No. Al grandote no. Al grandote no. Al grandote le digo mono peludo. Mono peludo. Mono peludo. Ale aquí. Ay, Laurita, platica. ¿Ah? Platica, vamos a ver. Ale aquí, dice. Ale aquí, ¿cómo dice? No sé, dice corn flakes. Corn flakes. Fortificado. A mí esto me gusta, pero tengo que tener ganas para comérmela. No es de que gran me... día. No es como yo veo que otras personas, ese es el desayuno o esa es la cena. No, a mí no, no mucho. A mí me, a mí me gusta el de chocolate. A mí me encanta cuando tengo guineos maduros. Dice. Le rodaje de guineos manzanos. No, ve hacia abajo. ¿Cómo se dice? ¿Ves? Dice, ve hacia abajo. Dice. Ve hacia abajo, lote vencimiento, ajá, que vea. ¿En qué mes, en qué mes o en qué fecha se vence? Se vence el 6 de octubre. Del 2020. Ay, Dios, falta bastante. El 6 de septiembre. De octubre que viene. Ay, Dios mío. El de octubre que todo lo descubre. Y mejor que lo diga antes de que te descubra. Por Dios. Ay, si uno tiene secretos, lo descubren. Ay, Laurita, ¿tiene secreto usted? Pues. Ay, Laurita, ¿ya se echó al juego? No, yo no. No, al juego no. Yo no, yo no tengo secreto. Yo sí tengo secretos. Ah, la Olga sí se va a quemar entonces. Ah, secretos de cocina. Eso es todo lo que... Eso no es un secreto, eso es todo lo tenemos. No, un secreto. No. Y es porque dice que un mago... Sí, a veces es cierto, mi Erika. A veces pueden decir que uno es egoísta. Pero si usted sabe una receta... Supongamos que seamos a la par, tengamos dos comedores, tenga el suyo y el mío. Ajá. Y si usted sabe una receta y me la comparte, cuando me la comparte, usted está perdiendo su clientela. Porque las personas de que ya le llegaban a usted ya no le iban a llegar porque ya van a ir a probar del otro menú del que está a la par. Ay, y más si es bueno para cocinar el otro. Bien, pues sí, tal vez le agregue otra cosita más y ajá. Entonces allí es donde por eso dicen que no hay que revelar los secretos. Es cierto. Así porque, que por eso yo no le puedo revelar mi secreto. Porque que tal revela el secreto y el otro le copia. Ah, no. Yo tengo un secreto muy grande. Ay, Laura. Uy, Laura. Me vaya a quemar. Pero dicen que ¿con qué mes los descubre? Todo octubre. Octubre los... ¿Y lo descubre? ¿Se va a descubrir en octubre? ¿Y lo descubre Teo? Ah, no, porque él ya lo sabe. Ya, ah, pues. Ay, Laura. Bien, el secreto entre ellos dos. Ajá. Se van a casar. Que un día... íbamos. ¿Va a contar el secreto entonces? Sí. Cuéntalo. Pues. Secreto. Ya no es. Y íbamos, pero nunca tuvimos secreto. ¿Qué? No le entendí nadita, Laura. ¿Qué dijo Laura? Ni yo no le entendí. Me quedé perdido. Siempre así anda, Eri, pero no. No, la verdad yo no tengo secretos. Ay, qué bárbaro.
Ay, qué bárbara, no. ¿Usted tiene secreto? ¿Sí? ¿Ya lo pensó mucho? Quiero ver. No, porque ¿ya no? ¿Ya lo pensó? No, si le hubiera dicho sí, si tuviera secreto, le hubiera dicho sí de un solo. No, le hubiera dicho no de un solo, pero lo pensó y cuando dije... tal vez medio secreto. ¿No él tiene secreto? Yes. Todos tenemos secretos. Sí, todos. Todos tenemos secretos. Yo tengo un secreto que solo yo lo sé. Vale. Yo tengo un secreto que solo lo saben dos personas. Ah, pues no es secreto. Bueno, que no. Bien, entre dos personas puede haber secreto. Ya entre tres ya no, porque... Yo tengo un secreto. Porque miren... En dos personas, solo se las dejo confianza. Ajá, eso es confianza. Pero bueno, ya con esto de los secretos, los vamos despidiendo de este video y los veremos en un próximo. ¡Ay!